Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos felices. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy viernes. Se nos acaba el mes de enero. Mi nombre es Luis Palma, los saludo con mucho gusto. Esto es Gambetero TV a través de info.com. De repente me volví una tabla. Pero bueno, les saludo con muchísimo gusto. Hoy un viernes muy especial porque se acaba Gambetero, pero no se acaba Gambetero. No se acaba, pero no es igual. Y no solamente por eso es especial, tenemos una invitada muy especial. Pero antes, déjame presentar, por favor, señor Iván Figueroa, ¿cómo le va? Muy bien, es un placer estar aquí como todos los viernes con ustedes, amigos. Efectivamente, se termina Gambetero y no se termina. Entonces, pues vamos a explicarles al ratito de qué se trata esto y feliz, contento. De la invitada que tenemos. Le vamos a platicar de tu cambio de sexo y por eso cambió a Gambetero. Sí, sí, también. Qué bueno. No, se va a llamar. Señor Pimentel. Iván. Señor Pimentel, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Muy agradecido, obviamente, como todos los fines de semana, los viernes que hemos estado aquí con ustedes. Y bueno, sí es cierto, tenemos un cambio de cuestiones de todo, horario, días y todo, pues ya se los platicaremos más al rato. Como no, con mucho gusto. Pero mientras, señoras y señores, bueno, más a los chavos y a los señores que nos están viendo, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, pero de súper lujo. Así es, señor. Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan de nuestro programa de aniversario? Tuvimos una madrina muy especial y que tenemos el honor de que nos acompañe hoy también para platicar no solamente del Super Bowl que viene, sino de muchos planes que tenemos junto con... Exactamente. Elba Jiménez. ¡Venga, Elba Jiménez! ¡Bravo, Elba! ¡Bravo! Hola. Hola. Elba, bienvenida. Bienvenida, por favor. Por favor. Muchas gracias, Charlie. A ver si no. En medio de los feos, por lo menos, para así, que se así vea. Así de Gambetero. Aguas aquí, Gambetero censurado. ¿Cómo estás, Elba? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Pues ya emocionada por esta situación del Super Bowl que ya se acerca. Y bueno, también el fútbol mexicano como buenos partidos, ¿no? Buenos partidos. La selección mexicana. Tus ¡conejito! Pads, tus pads, pero muy orgullosa de portar la playera. Muy orgullosa. Oye, yo les daba así que seguramente no iban a llegar a ningún lado y de verdad llegaron muy, muy lejos, así que me encanta. Soy más fan de Bill Belichick. Bueno, obviamente conocemos muchísimo de Elba, obviamente ha participado en obras de teatro, ha participado en telenovelas, todo, de todo haces, Elba. Ha salido en una revista muy importante, por ahí bueno, sabe obviamente de fútbol americano, sabe de fútbol soccer, sabe de muchos deportes, le gusta el deporte. Yo creo que más que nosotros. Se ve que le gusta el deporte. Lo vive, lo disfruta. Sí, me encanta. Qué mejor tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias. Y nos alegres la... Así es. Ah, por supuesto, digo, lo malo es que salgas ahí junto a Iván, pero... Ustedes siempre me tienen envidia, pero de este lado siempre estamos los guapos, por favor. Exactamente. Oye, Elba, platícale a la gente qué andas haciendo ahorita, dónde te pueden ver, qué hay de ti. Pues sigo con el balonazo, que de hecho voy a grabar saliendo de aquí, porque realmente con los ensayos de una obra de teatro ahorita en la que estoy, ha estado muy complicada la vida. Pero pues en mi canal de YouTube, ahí Elba Jiménez 9, ahí me pueden encontrar haciendo varios videos. Y estreno teatro el 7 de febrero en un teatro que se llama Un Teatro, que está en Nuevo León 46, y se llama Chico Conoce a Chica. Ahí estamos varios actores. ¿De qué trata? Pues ahora sí que sí. Es de cuando estás en relaciones como que se vuelven de costumbre y demás, y cómo truenas y el volver a ligar, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Volver a agarrar cancha, ¿no? Sí, es de comedia, la verdad. Más a cierta edad, ¿no? A las personas que somos fieles, nos cuesta trabajo, señores, obviamente, ¿no? Porque vivimos una relación, terminas una relación, y luego volver a agarrarle así como que el ritmo, obviamente nos cuesta trabajo, los que somos fieles. Bueno, pero la fidelidad. Nadie te la creyó, pero bueno. La felicidad no va con la fidelidad. Exactamente. No, la fidelidad es una cuestión de decisión, definitivamente. Y la felicidad, pues sí, digo, yo creo que la fidelidad, claro. Muy bien, es algo muy, muy complicado. Y sí, o sea, es natural en el ser humano ser infiel. Sí. La verdad. Pero bueno. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo aquí son infieles? Son muy humanos, mis compañeros. No, ¿verdad? Pero las mujeres sí nos podemos
aguantar más porque nos vamos más con los sentimientos. Pues humanícense. Bueno, ¿les parece si entramos en tema? Nada más antes de eso, ¿cuándo te vamos a poder ver en la obra? El 7 de febrero. ¿7 de febrero? Pero es nada más del 7 de febrero hasta el primer fin de semana de marzo. O sea, ok, para que no se lo pierdan, a partir del 7 de febrero. Exactamente, estamos los viernes, bueno, va a ser los viernes a las 9, los sábados a las 9 y también a las 7 y los domingos a las 6. Perfecto. Bien, en redes sociales vamos a estar publicando la fecha, la dirección, para que se ubiquen y que vean. Pero aquí me están diciendo en la producción que esperemos unos boletos, pues como no, con gusto, ahí veremos. Lo peor del caso es que vamos a cobrar los actores por taquilla, entonces tenemos más dinero. Entonces no, vayan, todos vayan. Sí, por favor de Dios, si no, no cobro. Sí, por favor, vayan, todos vayan, si no, no va a comer pobre Elba. Exacto. Pero bueno, les parece si entramos en tema. Sí, claro. Adelante. Primero, platicar de Andrés Guardado. Llega a préstamo al Bayer Leverkusen. ¿Qué les parece? ¿Fue una buena decisión? Se tuvo que haber esperado en el Valencia. Valencia, que está el perro, ¿no? O sea, la verdad. ¿Cómo ves, Iván? Es bastante atinado el cambio en este momento para Guardado. Necesita tener un poco de mejor competencia. Veamos si va a tener un poco más de actividad en cara a lo que va a ser la Copa del Mundo. Entonces, este cambio le va a venir bien al principito, que ha estado un poco bajo del juego. ¿No? Y Valencia realmente está pues, para dar vergüenzas. Entonces, este cambio le conviene a Guardado. No, y más con un cambio de técnico, ¿no? Que tuvo hace poco, donde el Valencia no levantaba cabeza. Corren al técnico, el técnico nuevo llega, igual no ha tenido tanta actividad. Ha sido un pésimo año, no solamente para Andrés Guardado, sino para toda la plantilla del Valencia. Y bueno, si un equipo alemán se fija en ti, creo que es por algo importante, ¿no? Totalmente. Sí, pero a mí se me hace que ya era tiempo de que Andrés Guardado emigrara a otro lado, con todas las lesiones, con lo que ha venido viviendo y con lo que ha pasado últimamente. O sea, ya se había tardado y se había estancado realmente ahí en el Valencia. Ahora, ¿no le costará trabajo llegar a un país pero ya donde es un nivel mejor? Sinceramente, ¿entiendes nada? Yo creo que es un gran jugador y que tiene una mentalidad diferente a la que comúnmente tiene el jugador mexicano y que lo va a lograr. Y a mí personalmente me gusta muchísimo más el fútbol alemán que cualquiera, porque son muy, muy cerebrales, muy físicos, me encanta. Y creo que es algo maravilloso que se haya ido para allá, porque además le estaban poniendo en una posición que a él no le gustaba, el lateral estaba como ya enojado, siempre estaba triste o mal, y pues no, la verdad es que tiene que echarle muchas ganas y seguramente lo va a hacer maravilloso. Es una buena decisión, hoy justamente que se cierra el mercado de fichajes en Europa, a ver qué sorpresas. Y aunque sea préstamo, hay varias. Eso no importa, aunque sea préstamo, él tendrá que demostrar. Sí, bueno, pero hay una opción de compra, igual y en estos seis meses les llena el ojo y se queda por allá. Le ojo al técnico. Le ha ido bien a los mexicanos en Alemania, ¿no? Sí. Pavel Pardo, el Maza Rodríguez, Galindo, digo, de algunos que han estado por allá, ¿no? El Monterrey. Ya con que, o sea, Osorio. El Maza cambió totalmente, ¿no? Punto. Sí, o sea, de ser un jugador bastante triste. Pero bueno, no, discúlpame, pero cuando estaba en Chivas era buenísimo. De ahí, por eso se fue. ¿Quién era buenísimo? El Maza. Cuando estaba en Chivas. El Maza era malísimo. Cuando estaba en Chivas era buenísimo. Y regresó a ser malísimo. Se fue a Alemania siendo buenísimo. Y regresó a la América y es malísimo. Así fue. Era malo. Mejoró. Pero ahí están las elecciones y seguramente va a estar en el Mundial. Ah, bueno, pero eso es por otras cosas. Somos amigos. Sí, claro, de los Consen. De los Consen. Claro. Oye, ¿pero qué dijo el Piojo al principio? Yo, secuánime, ¿no? No me voy a ir por ninguna televisora, yo la selección. Claro, y ahora es una estrella más del canal de las estrellas. Sí, en todos lados, es impresionante. Sí, es como lo que estaba diciendo el otro día Martinoli del partido de la selección de Brizuela, que era Drupi. Drupi realmente es el Piojo. Sí. O sea, sí está en todos lados, aparece. Sí, está en todos lados. ¿Les parece? Vamos a ver este video, que es de lo que sucedió ayer en la Copa del Rey. De lo buenísimo. Que hicieron los jugadores del Racing. Aplausos. ¿Qué opinas, Elba? 5 meses sin cobrar. Aplausos. Total y absolutamente. Eso es la gente se les entregó, eso sí. La gente eso se entiende, ¿no? La verdad, hasta chinito, la piel se te pone chinita, ¿no? Se lo esperaba. Sí, mira, me acabo de poner así. Sí, chinito. Exacto, cuando estás involucrado o inmiscuido dentro del deporte en cualquier ámbito, o que llegues a jugar fútbol y que vivas realmente lo que pasaron estos chavos. El árbitro no se la creía, ¿no? Todo lo mismo, ¿eh? O sea, en donde sea que no te paguen y hacer unión y hacer ese tipo de cosas es maravilloso. Ahí ¿en serio no van a jugar? Poner el saco ¿de verdad? Que ¿no van a jugar? Neta, no vamos a jugar, señor. Bueno, está bien. Se acabó el partido, vámonos, señores. Sí, la directiva que pague. Y ahora son 3.600 euros de multa. Están no juegan la Copa del Rey del próximo año. Y pues
mal y de malas. Ahora, mal y de malas, ojo. Porque van a pagar la jugador, multa y menos les van a pagar. Exactamente. A los jugadores. Si no tienes para pagar a los jugadores, ¿cómo estamos? Estamos apoyando ahorita al plantón del jugador, ¿no? Obviamente tiene derecho a cobrar y tiene derecho, después de tanto tiempo, a que le paguen su lana, porque por eso es profesional y por eso juega, ¿no? Pero por otro lado... La gente se les entrega completamente. Sí, se le entrega a la gente. Pero por otro lado, ¿qué otro equipo te va a contratar si empiezas a hacer panchos y empiezas a hacer desmanes de este tipo? No, pero se entiende, ¿eh? Yo puse más allá de los panchos. Acá se llama unión de equipo. Sí, allá se llama unión de equipo, pero ¿sabes una cosa? No. También los federativos y también las... Los otros equipos también los apoyaban. Eso pasa aquí, obviamente, bueno, todos los jugadores se quedan sin trabajo. Pero en España no, en España sí, de verdad, hay una unión de futbolistas, hay una comisión del jugador que defiende los derechos, y eso es un derecho totalmente. Ojalá que pase. O sea, si no te están pagando, es lo que yo debería de hacer en otros lados, ¿verdad? Si no te están pagando, no trabajas, no puedes estar trabajando. Ojalá que pase y ojalá que no haya represalias, sobre todo de muchos extranjeros que están en ese equipo del Racing y que van a tener que regresar a su país a jugar. Y los equipos de su país. Yo creo que esto. Específicamente a los latinos. Aquí vamos. No, pero también es complicado. La situación económica, no solamente del fútbol español, de España en general, es complicada. Y el fútbol español lo está sufriendo mucho. ¿Ves los números de los equipos? Están en rojo. De verdad, hay un grave problema económico. Mientras unos gastan millones en jugadores, los otros están prácticamente en la quiebra. Recordemos, los Osasuna creo que va por así decirlo, como su cuarta hipoteca, ¿no? Porque están pidiendo y pidiendo. Y es increíble que quieran construir un superestadio, ¿no? El Santiago Bernabéu, que lo quieren superestadio. Completamente contrastante a la realidad. Pero ahí es por parte de patrocinadores, que están metiendo dinero. Hay que ser equitativo. Debería ser como el NFL, se reparte dinero. Se reparte la lana y todos los equipos tienen... Eso sí. Chance de formarse de la mejor manera. Y es una mejor liga. Es que por eso es la mejor liga del mundo. Exacto, por eso es el mejor deporte, hombre. ¿Qué les pareció el partido de México contra Corea? Digo, más allá de... Aburrido, malísimo. No entendí las convocatorias de algunas. O sea, la verdad, yo creo que ya es año mundialista, no tienes por qué estar siguiendo haciendo casting. O sea, Aparte lo dijo el Piojo. Ya no estamos en momento de pruebas, hay que ver quiénes sí sirven, que no sé qué. Y en el segundo tiempo... Seis cambios. Tres de entrada al segundo tiempo y tres a los cinco minutos. El hermoso cumplidor, como siempre. No, ni tan cumplidor, metió un gol y para de contar. Sinceramente lo vi mal, o sea, no tuvo su mejor partido y le dieron muchas libertades. En los goles tuvo muchas libertades. Sí. Tiene muy buena técnica, sí conocemos que es muy buen jugador, que piensa muchísimo y muy rápido sobre la decisión que va a tomar para meter los goles o para hacer la jugada. ¿Sirvió de algo este partido? No, es que no sirve de nada. O sea, ha sido contra, ¿quién fue? Finlandia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que ni siquiera es como el equipo A. Entonces, es la banca de Corea. O sea, sí, pero no entiendo de verdad tantas cuestiones moleras, ¿no? Partidos moleros, nada más para sacar dinero en Estados Unidos. Lo importante va a ser el del 5 de marzo, ¿no? Shopping, la única fecha FIFA que hay. ¿El de Nigeria? ¿No? El del 5 de marzo. Están entre Bélgica. No, todavía no se sabe contra quién. Pero ya hay confirmados. Ya hay 6 partidos confirmados. Sí. ¿Del de Nigeria ya? 5. Están viendo si hay uno... El que no está confirmado es el de la despedida del Estadio Azteca, que todavía no sabe contra quién va a ser. Ni el último contra... Andan viendo si es contra Portugal. Sí, bueno, eso sí valdría la pena, ¿no? Pero contra Corea B, pues no. Es que no vale la pena ver todos los compadrazgos. Bueno, pero Corea B dejaron en evidencia a la defensiva mexicana. De media cancha, Massa y Rafa Márquez debieron el número a bueno, y Dieguito coreano. Tampoco tuvo. ¿Les parece si vamos un corte y regresamos a hablar más de lo que fue el partido? Tal vez no mucho, porque no da así que digas, qué bruto. Pero vamos un corte y regresamos a platicar del México contra Corea.